Hoy presentamos Reina Banana. ¡Vengan a adivinar! ¡Es un mantel para un picnic! No estás ni cerca, Supu. Es una capa para la superheroína de la creación. Esta es para la supervillana de la destrucción. ¿Capas para Cat Noir, Ladybug? No, es para una película. Como esas historias de fantasía que pasan en la tele. ¿Vas a ser famosa? No, yo soy la diseñadora de vestuario. No voy a actuar, pero saldré en las noticias. ¡Se hace tarde! Y ahora un proyecto muy original que nos muestra la escuela francesa Dupont en París. Clara Cotard nos reporta. Bajo la iniciativa del profesor de arte Jean-Pierre Montalang, uno de los alumnos del colegio François Dupont, Thomas Astruc, quien sería un famoso director de cine, participará en un proyecto ambicioso. Trabaja con un grupo de estudiantes que sacrificaron sus vacaciones para producir una película de verdad. Desde el guión hasta el guión gráfico, sin mencionar el vestuario, todo corre a cargo de los mismos estudiantes, con la ayuda financiera del Ayuntamiento de París. Sí, bueno, como saben, también dirigí una película en mi juventud. Y lo mejor de todo es que la película se mostrará en algunos cines gracias al famoso productor Bob Roth. ¡Qué gran oportunidad para estos estudiantes de cine! Así como para las dos jóvenes actrices que tienen el papel principal. Tal vez me odias, pero te amo y siempre lo haré. ¿Una película con mi media hermana como la estrella? ¡Ridículo! ¿Quieres otra banana, Chloe? Escuché que mejora el humor. Lo que quiero es decirle a esos tontos cómo se trabaja en la vida real, en mi vida. Tal vez me odies, pero yo te amo. Y siempre lo haré. ¿Cómo?